Hola, bienvenidos a nuestro espacio Sasundisi. ¿Qué tal? Bueno, aquí George, encantado. Bueno, y como decimos, espacio Sasundisi. Aquí, como siempre, vamos a cuidarnos la salud para que estéis muy bien por dentro y por fuera, claro. Bueno, ya sabemos que tenemos los buenos propósitos de nuevo año. Todo el mundo, bueno, hay que cuidarse. Yo, en fin, me he puesto el chanda. Algún día prometo salir a correr por lo menos 5 minutos. No, que es broma. Me he puesto el chándal y bueno, ya voy haciendo mis cositas, 10 minutos, 15, a veces voy a andar, porque lo importante es tener una buena actividad física, porque si tenemos siempre actividad física, tampoco hay que volverse loco, ¿no? Eso de correr y correr. Bueno, hombre, que no te persigue nadie tonto, con andar un poquito, a buen ritmo. O sea, lo importante es que el cuerpo tenga una actividad, ¿no? Y que al final del día pues lleguemos cansados y consigamos dormir muy bien. Y claro, después de dormir lo importante es levantarse y empezar con mucha energía. Por la mañana, energía. Bueno, y para eso se me ha ocurrido lo mejor. Mira, como muchos sabéis, aquí nos gusta cuidar la salud y hay mucha gente que tiene problemas con el tema del gluten, los lácteos. Entonces, bueno, dándole vueltas, hemos pensado con Piluca, que es nuestra asesora nutricional, ya la conoceréis, es una tía cañón. En fin, pues Piluca nos ha dicho: oye, ¿por qué no preparamos unos crepes de quinoa? Hay mucha gente que igual no conocéis la quinoa, pero bueno, es ideal, ¿eh? O sea, es, vamos a ver, es un hidrato de carbono, pero a la vez tiene proteínas. Bueno, la píluca os cuenta, pero vamos, o sea, al final sabes, con mucho power. Bueno, vamos a ver lo primero, los ingredientes, ¿no? Que hoy, ¡ay, qué loco! Si me dejo la quinoa, lo más importante, la receta. Bueno, seguro que el Ernest está muy atento. ¡Ernest! A ver si me traes la quinoa. Venga, que se me ha acabado. Ya veréis, el Ernest es un tío también cañón. Anda ahí con la actividad física. Nos costó, pero ya se ha ¿Qué puesto. quieres, Mona? Joder, venga, que estás tardando, chico. Ay, joder, es que vengo del gimnasio. No veas tú cómo me mola el tenis. Empecé con el cricket, le he dado al gol. Y ahora con el tenis estoy que no paro, fíjate. Estoy hecha una máquina. Se nota que se me da power, power, monte. Ay, hay que ver. ¿Y qué me dices que quieres? Que se me olvidó la quinoa, tía. Me parece un poquito. Oye, ponte bien, que estamos en una te saco cocina. la quinoa, guapa. Por cierto, oye, este es nuevo, ¿eh? ¿Cómo se cuida? Hay que ver. Hombre, ya sabes, es importante cuidarse por dentro, pero yo también opino, y por fuera, ¿no? O sea, claro, te vas a cuidar mucho por dentro y luego por fuera llevamos cualquier ropita. Venga, chica, no, no me digas eso. Bueno, ¿tienes ahí esa quinoa? Os voy presentando un poco los demás ingredientes. Bueno, es muy importante, como vamos a hacer una receta para la gente que tiene problemas con el gluten, pues claro, no podemos poner harina con gluten. Entonces, en este caso, hemos elegido dos harinas que nos van a ayudar un poco con la quinoa, que los crepes estén muy gustosos y sepan ricos, ¿no? Por un lado tenemos la maicena. ¡Oh! Aquí tienes. La hemos ya cocido, la hemos lavado previamente, como tú nos dices siempre, que hay que lavarla, y como nos dice la Pilu, que mira que insiste la tía, pues ¿eh? Sí, como debe ser. Bueno, Ernest, vamos si a ver. Si necesitas algo, me dices, cariño. Venga, pues para dentro. Adiós. Adiós. Qué emoción. Bueno, como estábamos contando, hemos elegido dos harinas. Por un lado tenemos nuestra maicena. Vamos a coger unos 60 gramos. No hay que echar mucho, ¿eh? Bueno, al final, si viene mucha familia o tenemos invitados, eso es importante. Podemos hacer pues muchas crepes, pero normalmente para el desayuno solemos estar en familia, así que siempre echamos poquito. Luego hemos cogido una harina de arroz. La harina de arroz es importante porque no tiene nada de gluten, da mucha energía y mucho power, como nos puede dar también la quinoa. Ya veréis que empezaréis la mañana, ¡jo!, como un tiro. Bueno, tenemos 60 gramos de harina de arroz, 60 gramos de maicena, tenemos dos huevos, uno y dos huevos, la quinoa. Como hemos dicho, la quinoa más o menos vamos a echar unos 100 gramos aproximadamente. Ahora la peso en un momentito y nos quedamos con 100 gramos. Y luego también importante, vamos a echar un poquito de aceite que nos va a ayudar a hacer las crepes. Y luego, así que yo me acuerdo, bueno, lo importante, el que no pueda tomar leche, pues oye, yo lo siento, vamos a coger una leche vegetal, y siempre nos gusta aquí en Osasundisi pues darle un poquito de grasa para que coja ese espesor, porque si no las bebidas vegetales no tienen tanta grasa como puede tener una leche de vaca, una leche de cabra. Entonces le echamos un poquito también pues de leche de coco, que le va a dar esa grasita que va a permitir pues que nos quede una crepe muy, 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 muy buena. Bueno, la crepe.
No tiene mucho secreto, al final es juntamos los ingredientes, ¿eh? Y le damos a un turnis, pero lo importante es saber qué power nos va a dar, y para eso, como siempre, vamos a contar con Piluca, que es nuestra asesora nutricional. ¡Piluca! Bueno, aquí viene Piluca, es una loca, ya lo veréis, super fashion. Hola, Dios. ¿Qué tal? ¡Ay, ideal! Bueno, cuenta a todo el público, a ver, ¿por qué vamos a hacer hoy unas crepes con quinoa? En la quinoa es un alimento muy especial, es un alimento que se cultiva en Bolivia. Su composición nutricional es también muy especial, ya que tiene tanto hidratos de carbono como proteínas, con todos los aminoácidos esenciales. Con lo cual es un alimento muy, muy equilibrado. De hecho, es el alimento que recomendaron la NASA para con los astronautas. ¡Hola! ¡Vamos a comer un alimento de astronautas! ¡Súper ideal! ¿Alguna cosita más que decirnos, Pilu? Nada, nada más. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ver si nos ponemos con el plato. Venga, muchas gracias, Mona. Hasta luego, loca. Bueno, ya veis, la Pilu, bueno, cada día nos instruirá un poquito con nuestras recetas de cocina. Vamos aprendiendo, pero no se puede saber de todo. Y para eso está la gente, los asesores nutricionales, bueno, nutricionistas en general, que nos van a informar cómo debemos comer. Vale, venga, vamos ahí. Vamos a empezar con la receta. Yo en este caso voy a usar un aparato de cocina que conocemos como robot. Hay muchos, a mí me gusta este, aunque cada uno puede elegir el suyo. Luego tenemos un robot que a mí, pues hombre, me parece un poquito más ordinario. No lo uso solo por eso, a veces viene bien, pero realmente si me puedo arreglar con este, yo paso. Os dejo al final la batidora para el resto. Bueno, vamos a empezar. Como he dicho, la receta es muy fácil y muy sencilla. Lo importante es mezclar muy bien todos los ingredientes. Siempre que hagamos postres, es importante que al final cojamos un poquito las partes que son más líquidas y vayan primero, y las harinas vayan al final, porque claro, si mezclamos primero la harina y luego vamos añadiendo todos aquellos productos que son líquidos, por decirlo así, al final la masa no acaba de salirnos muy bien, nos puede quedar con grumos. Entonces es importante eso, seguir un poquito el orden, y una vez que tenemos ese orden bien establecido, pues nos va a quedar una masa fina que luego vamos a poder echar en la sartén y nos va a quedar de rechupete. Bueno, vamos a ver. Quitamos la tapa y lo primero que hemos dicho, que es líquido, la bebida vegetal. En este caso hemos elegido una avena sin gluten. También podríamos haber elegido una bebida de arroz, una bebida de soja, todas aquellas pues que no tengan nada de gluten. En este caso hemos dicho que son 100 gramos. Venga, lo ponemos ahí. Vamos a añadirle, como hemos dicho, un poquito, un chorrito, no mucho, de leche de coco. ¡Oh! Ahí. Muy bien, perfecto. Y ahora, como hemos dicho, dos huevitos. Venga, con mucho power. Cogemos un huevo. Ahí, muy bien. ¡Oh! Es un poco ordinario, mancha mucho, pero con cuidado. Siempre tenemos que tener a mano un trapo para limpiarnos las manos, ¿vale? Cogemos otro huevito, y vamos ahí. Dos huevitos. Lo dejamos aquí y nos vamos a lavar las manos y nos secamos, ¿vale? Ahora es muy fácil, el que tenga una batidora o el que quiera batir la mano, simplemente es batirlo, no tiene más. Yo voy a utilizar, como os he dicho, un robot. Vale. Ya está. Listo. Ahora vamos a añadir el resto de cosas. Cuidado con la tapa, que no se ensucie. Bueno, como hemos dicho, teníamos dos harinas. Una maicena y una harina de arroz. Entonces vamos a empezar primero por la maicena. Cogemos los 60 gramos con cuidado. Los echamos poco a poco. Perfecto. Y ahora vamos a batir. Aquí no le doy mucha velocidad, porque si a veces le doy mucha velocidad se hace como algún grumo, alguna cosa. Hay que tener paciencia. Con el turnis también os recomiendo que vayáis primero poquito a poquito. Vale, ya lo tenemos. De momento tenemos algo, como podéis ver, que está bastante líquido, es decir, todavía esta harina no la va a compactar. Al final, cuando pongamos la quinoa, es cuando nos va a dar ahí esa consistencia que necesitamos para hacer las tortillas. Vale, muy bien, ahora vamos con la harina de arroz. Genial, ya tenemos las dos. Volvemos a batir.
Bueno, ya tenemos las dos harinas. Y ahora, en este caso, solo quedaría lo último, que es coger 100 gramos, ¿eh?, de esta quinoa que previamente la hemos cocido. No tiene ningún secreto. La quinoa hay que limpiarla muy, muy bien, porque dicen que tiene un poquito de toxicidad en su capa externa. Entonces la limpiamos bien, 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 y luego la metemos con agua, y en este caso la hemos cocido más o menos unos 15 minutos con agua. Escurrimos y nos queda con esta textura la quinoa que vemos. Vale, ahora vamos a coger los 100 gramos y los vamos a añadir a la masa, ¿vale? Bueno, aquí van 30, 70 y un poquito más, 100, genial, ya tenemos nuestros 100 gramos. Ahora, como siempre, volvemos a batir. Esto ya no se podría hacer con la mano, porque claro, necesitamos que la textura que tiene todavía la quinoa se rompa bien. Entonces, no queda más remedio que utilizar una batidora. Yo, como os he dicho, me paso mi robot. Venga. ¡Ole! Bueno, pues esto ya habéis visto, es rápido y muy fácil. Ahora os enseño cómo nos ha quedado. Tenemos nuestro vaso, queda una textura bastante líquida, y ahora es conveniente que, como le hemos dado un poquito de calor con las vueltas que ha dado, lo metemos un ratito en el frigorífico, luego preparamos la plancha y vamos haciendo nuestras crepes, que luego elegiremos si queremos crepes saladas o crepes dulce. Así que nada, os dejo y en un ratito nos vemos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Ya habéis vuelto? Venga, muy bien. Bueno, como os he dicho, hemos cogido un poquito la masa que hemos hecho, ¿eh?, y la preparación la tenemos aquí. La hemos enfriado porque es bueno para que tenga un poco el contraste y cuando vayamos a hacer las crepes nos quede en su punto. Mira, yo he cogido este tipo de sartén, que es planita, que nos va a ayudar mucho a que al final la crepe pues quede muy, 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 muy planita, no levante demasiado y podamos además girar y darle vueltas. También vale una sartén normal, evidentemente, cada uno la que tenga en casa. Luego necesitamos una espátula. Y como os decía antes, ¿qué puede ser? ¿Una crepe dulce? ¿Puede ser una crepe salada? Yo al final, mira, hacemos la crepe que no tiene nada y luego pues cogemos un poquito de azúcar y cuando la sacamos le echamos azúcar, tenemos una crepe dulce. Si la sacamos y le echamos, por ejemplo, un poquito de pimienta, pues tenemos una crepe salada y la podemos rellenar con otra cosa. Así que no nos vamos a complicar la vida. Bueno, he puesto a calentar el fuego. Lo que vamos a hacer es, con un poquito de aceite, para que no se nos quede pegada en el fondo, no mucho, lo repartimos bien, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es tirar un poquito, más o menos hacemos un círculo y luego con cuidado vamos girando con la mano, ¿eh?, para que la crepe vaya cogiendo la forma. Y a la vez que coge un poquito la forma que nosotros deseamos que tenga, ¿eh?, también es importante el grosor. Si la hacemos muy gruesa, al final lo que hace es que se nos puede quedar un poquito cruda y se quema. Entonces no está rica de sabor. No tiene que levantar demasiado, ¿vale? No os olvidéis. Entonces, según van cogiendo calor, ya vemos cómo está humeando un poquito. Le vamos retirando de los bordes con cuidado para que no se nos quede pegada, ¿vale? ¿Veis? Sale muy bien, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es con la espátula le damos la vuelta. ¿Veis un poquito el color que ha cogido? Luego, como os decía, las temperaturas, tened cuidado, tampoco tenemos que ver que esto está muy, 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 muy dorado, porque al final, si doramos mucho los alimentos, al final no acaban siendo muy buenos para la digestión, porque dicen que van saliendo la proteína, se va alterando. Sí que está bueno y un poquito pues hay que dejarlo, ¿no? Pero luego también, si le vamos a echar azúcar o vamos a hacer una salada, bueno, no importa. Y luego, muy importante, no debéis olvidar, yo antes me he preparado, esta es la primera. Siempre dicen, la primera crepe no nos sale. Bueno, pues importante, hacemos una primera crepe, ¿no? Nos queda así un poco desconfigurada para pillar un poco la temperatura. Esta, en cambio,
ya habéis visto, nos está quedando muy bien. Podemos hacerla un poco más rápido, a un fuego más pequeñito, bueno, cada uno a su gusto. A mí no me gusta que estén demasiado hechas, así que, bueno, tenemos esta crepe, simplemente la sacamos del fuego y listo, ya tenemos una receta ideal para empezar nuestro día con energía. Bueno, que ya os digo, os dejamos de aquí desde Osasun Bici y esperemos que próximamente os podamos ofrecer otro vídeo rico, rico y saludable. Chao.